Familia, ¿cómo estamos? Bienvenidos a De Película y Más. Somos Rosy y Carlos y hoy les vamos a presentar Amor, Interés y Muerte. Esta película es una historia en donde la ambición es la causa por la que unos padres obligan a su hija menor a casarse con un hombre de 50 años para asegurar un futuro lleno de comodidades. Sin embargo, no contaban con que las cosas no saldrían como lo tenían planeado. Amor, Interés y Muerte es una producción de Eliseo Flores Films con la participación de Flavio Peniche, Eliseo Flores, Julieta Carpinteiro, Cindy Huerta y Nancy Huerta. Antes de despedirnos, queremos mandar saludos a Cruz Elena Herales, Arelis Contreras, Vicente Pacheco, María Torres, que nos ven desde California, Nicaragua, Bolivia y México. Saludos para ustedes y gracias por sus comentarios. Bueno, ¿qué les parece si comenzamos? Somos Carlos y Rosy y los dejamos con Amor, Interés y Muerte. ¡Carnal! ¿Qué pasó, carnal? ¿Cómo estás? Qué bueno que ya estás aquí. Gracias. ¿Cómo te ha ido? Muy bien, carnal. Ya hice lo que tenía que hacer y vengo al pueblo a descansar. ¿Sabes una cosa? Me da mucho gusto que hayas decidido quedarte aquí. Tú sabes que el viejón ya está grande. Ya no se cuece el primer hervor, pero tú sabes que él trabajó mucho para nosotros dos. Creo que tienes razón, carnal. Por papá, hago lo que sea necesario. Y pensándolo bien, me voy a quedar con ustedes para cuidarlo, tú y yo. Pero mejor dame las llaves porque me tengo que ir a echar un baño. Está bien, hermano. Pero ¿para qué quieres esa casa tan grande? Mira, yo sé que le guardas mucho respeto a tu difunta esposa. Pero deberías de pensar en casarte, en llenar esa casa de hijos. Además, me estoy acordando de algo. Ahí está la Janet. La acaba de dejar su marido y pues tú sabes que ella está más o menos de tu vuelo. Y es una mujer bien trabajadora, hermano. Yo creo que apenas harían pareja. Fíjate que no había pensado en eso. Lo voy a pensar. Pero para conquistar a este príncipe azul, se lo tienen que ganar. Pero, oye, carnal, ¿a poco todavía traes esa camioneta? Sí, todavía traigo esa camionetita vieja. ¿Por qué no lo cambias? No. Yo mi camioneta no la cambio por nada. No. Aquí, en este pueblo. Si andas en buena camioneta, bien vestido, a toda la gente le salen necesidades. No. ¿Quieres perder un amigo? Préstale dinero. Fíjate que tienes razón. Pero pues, cuando quieras cambiar de camioneta, nomás me avisas. Pero ve por las llaves. Está bueno, hermano. Papá. ¿Qué, amigo? Luego regreso. ¿Te apuras? Voy a echarme un baño y para ir a comer allá a la plaza. Corre, pues. ¿Sí? Pues, luego nos vemos, papá. Pero apúrale. Sí. ¿Qué se les ofrece? Se nos ofrecen varias cosas. Podemos hacer esto, por las buenas o por las malas. Tú dices. Déjense de fregaderas, abran esa puerta. A partir de hoy nos vas a estar entregando tu cuota semanal. Unos 5,000 pesos, no son mucho con lo que tú ganas. Están mal, aquí no se gana tanto dinero. ¡No seas chillón, cabrón! Se ve que a leguas ganas un chingo de dinero. Esto es un robo.
míralo por el lado bueno. Nosotros te estaremos dando protección. Es una cosa por otra. ¡Ya no te hagas pendejo y saca el pinche dinero, cabrón! ¡Ándale! Saca todo el dinero que tengas. Y me apuntas el puto tanque de gasolina. Está haciendo. Yo no sé cómo le vamos a hacer, a ver de dónde saco dinero, pero vamos a mandar a arreglar esta carcacha que tenemos ahí en la casa. Mamá, pero ese viaje era para mi cumpleaños. Ay, lo del viaje, ya te dije que sí, nada más déjame ver cómo arreglo lo del pago de las tarjetas. Pero mamá, ya lo habíamos acordado, todo eso estaba planeado para mi cumpleaños. Mira, no va a pasar nada si no vamos. Además, ahorita no estamos para festejitos o fiestas, ¿eh? Ay, niño. Oye, mira, alguien llegó a la casota. ¿Quiénes serán, eh? Vente, vamos a ver, vamos, vamos. No lo puedo creer. Espérame aquí. Pero mamá, vámonos, no actúes como loca. Ay, ¿cuál loca? Chamaco grosero, no me digas así. Vete para la casa, córrele, llévate las bolsas. Ahorita voy. Hola. Eliseo. ¿Eres tú, Yadira? Sí, Yadira. Qué gusto volverte a ver. Ay, lo mismo digo, ¿pero qué estás haciendo aquí? Oye, ¿cuándo llegaste? No me digas que te vas a quedar a trabajar aquí. Pues no, esta es mi casa. La compré porque me ha ido muy bien en los Estados Unidos. Y he decidido quedarme aquí en Tulcingo a vivir porque ya me cansé de estar lejos de mi gente. ¿Tu casa? Así es, Yadira. ¿En serio? Oye, no me lo tomes a mal, pero ¿cómo le hiciste? Trabajé mucho en los Estados Unidos y todo es a base de esfuerzo. No sabes qué gusto me da por ti y por tu esposa. Ya sabes que yo siempre te he querido mucho. Bueno, a ver qué día platicamos más. Ahorita que se puede, porque mi marido ya falleció y ya ves cómo era de celoso. ¿Pasa algo? No, es que mi esposa también ya falleció hace tiempo. Ay, no sabes cuánto lo siento. No te preocupes, ya lo superé. Pero voy a andar por aquí por si se te ofrece algo. Ay, claro que sí. Bueno. Muchas gracias. Hasta luego. Me voy. Cuídate, Yadira. Pero es poquito lo que me está ofreciendo, deme más. Mire, señora, eso es todo lo que le puedo ofrecer. La otra vez me trajo más y por el momento no le puedo dar más que eso. Es que son muchos, son 12.5. Lo siento mucho, ¿lo toma o lo deja? ¿Qué me dice? Pues ya ni modo, deme lo que me está ofreciendo. Ya ve, ya nos estamos entendiendo. Mire. Muchas gracias. Y me hace más. Sí. ¿Compraste más petates? Sí, haciendo un negocio. Ahí te encargo uno, ¿no? Tú todo quieres gratis, cabrón. ¿Qué me traes? ¿Y para eso se tardaron tanto tiempo? Ay, Loreto, en este pueblo mísero no hay casi nada. ¿Qué más quieres, hombre? Mira, en este pueblo hay dinero. La gente ahorra. Solamente hay que sacarlo, ¿ok? Yo he estado tiempo aquí y me he dado cuenta de todo. Por eso les mandé llamar. Pues por el momento, eso fue lo que pudimos conseguir ahorita. Nos faltaron algunos negocios. Pero al rato le continuaremos. Poco a poco nos llevará un buen dinero. Va a estar papita. Pues, ¿qué esperan para cobrar? Este pueblo está desprotegido. Y eso está muy fácil para nosotros. ¿Me están entendiendo, verdad? Sí, patrón. Pues vamos, ¿qué esperan? Vámonos. Mmm,
Te digo que el que llegó a la casota esa es Eliseo. No lo puedo creer. Pero si Eliseo no tenía ni para comprarse un taco. Pues no tenía, pero ahora es rico. Ay, cómo da vueltas la vida, ¿verdad? Hasta puesto se ve. Pero espérate, que su esposa murió, tú. Está solo. Yadira, esta es una señal divina. Tienes que hacer algo. Ay, amiga, amiga, tengo miles de planes. Tenemos que hacer algo para convivir con él. Ya ves que nunca lo pelamos al pobre. Bueno, él siempre creyó que era mi amigo. Y ahora me conviene que lo crea más. Ay, yo no sé cómo le voy a hacer, pero tengo que conseguirlo para mi hija. ¿Cómo? ¿Para tu hija? ¿No era para ti? Ay, Yadira, por favor. Si Victoria no tiene ojos para nadie más, ¿qué parece? Pelagatos de José María. Ay, no te creas. No creo que mi hija sea tan tonta como para andar con ese pepenador. Ay, Dios mío, gracias, señor. Ay, salud, amiguita. Papá, ¿ya terminó de comer? Ya, hijo, ya acabé. Bueno, vámonos, lo voy a llevar a descansar. Está bien. Yadira, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bienvenidos. Don Mino, ¿cómo está usted? Bien, gracias a Dios. Yo lo veo muy bien. Está igualito, igualito. Por usted no han pasado los años. A ver. Victoria, ay, qué grande estás y qué bonita. Estabas bien chiquita cuando mi hermano se fue para Estados Unidos. Bueno, yo los dejo, están en su casa. Voy a llevar a descansar a mi papá. Bueno, pero siéntense, por favor. Con confianza. Vámonos, papá. Pásele, don Mino, pásele. Qué bueno que vinieron, Yadira. Oye, ¿y piensas quedarte ya a vivir aquí en definitiva? Sí, ya pienso quedarme aquí. Imagínate con estos recibimientos. Ay, qué bonito. Oye, pues a ver cuándo vas con mi hija para que te lleve a dar una vuelta por el pueblo que ha cambiado tanto como no sabes, ¿eh? Pues ahora falta que quiera ella. Ay, claro que ella quiere. De eso veníamos hablando hace rato. Por cierto, te fuimos a buscar a tu casa. Se nota que te ha ido muy bien, ¿eh? No sabes qué gusto me da por ti. Siempre fue un hombre muy trabajador, muy emprendedor. Bueno, bien dicen que Dios da sus recompensas. Pues he trabajado muy duro y gracias a Dios me ha ido muy bien. Oye, es muy bueno hacer dinero, pero también es magnífico hacer familia, ¿eh? Yo le digo a mi hija, ¿qué es lo más importante? Pues la familia. Pero ahorita, en estos días, para que alguien se quiera casar, no sabes. Para encontrar un buen esposo, no se diga. Sí, Yadira, ya sabes cómo es esto. Hay de todo en la viña del Señor. Y una buena mujer, pues tampoco, ¿eh? Pero ahí tienes, por ejemplo, a mi hija, bien educadita, bueno, todo un modelo del pueblo. Ya, mamá, me estás avergonzando. ¡Mmm! ¡Qué rica fruta! ¿Qué es, eh? Se llama tejocote. Ay, mamá, esas tenemos en la casa. ¡Ay! ¡Ay, mira nada más! Oye, ¿me dejas entrar a tu baño? Por supuesto, pásale ya, por favor. Ay, con permiso, no me tardo, ahorita vengo, ¿eh? Oye, ¿y eres feliz en el pueblo? Sí, claro, es un pueblo muy hermoso, muy bonito. Y si tú vives aquí, pues ya más o menos sabes cómo es esto, es muy bonito. Pues ojalá y tengas tiempo y me lleves a dar una vuelta para conocer más el pueblo. Claro, con mucho gusto, te va a encantar.
Sí, claro. Sí, sí me llegaron los documentos. Yo les mando los documentos para hacer la liberación. Hasta luego. Señor Blas. Señor comandante, por aquí el señor Pascual desea hablar con usted. ¿Qué pasó, Pascual? ¿En qué podemos ayudarte? Comandante, quiero que me ayude con unos tipos que me extorsionaron en mi negocio. ¿Cómo que lo están extorsionando? Sí, me pidieron una cuota. Quieren que les esté dando dinero. ¿Pero por qué? ¿Quiénes eran? Necesito nombre y pruebas para hacer algo al respecto, ¿de acuerdo? Pues yo no sé quiénes eran, pero uno de ellos estoy seguro que lo he visto con Loreto. No es gente de aquí, es gente sin oficio ni beneficio. Ay, Pascual, para venir a hacer una demanda se necesitan pruebas. Necesito que me traigas muchas cosas. No solamente con que me vengas a contar una historia aquí, te voy a creer. Claro, somos amigos, pero es el procedimiento. ¿Estamos de acuerdo? Pues, ¿qué más quiere lo que le estoy diciendo? Que me hicieron daño. Uno de ellos traía una pistola. Pudieron haberme hasta matado. Mira, Pascual, para que estés más tranquilo, te voy a mandar dos patrullas y alguno de mis agentes. Y así vas a estar más seguro, ¿de acuerdo? Pues muchas gracias, comandante. Se lo agradecería mucho. Ya ve que aquí el pueblo es muy tranquilo, pero no falta gente que nos quiera hacer daño. Mire, don Pascual, yo le sugiero una cosa. ¿Por qué no instala unas cámaras en su negocio? Quizás nos va a ser más fácil para dar con el paladar de esos individuos. Así lo haré. Acompáñalo, por favor. Adelante. Oye, hermano, qué bonita está la Victoria. Igualita que la mamá de Guapas. Pues sí, carnal. Acuérdate como dice el dicho, de una espina nace una bella flor. ¿O no, papá? Bueno, hermano, te voy a dejar con mi papá. Voy a ir a ver a mis animalitos porque ya es muy tarde y no les he dado ni agua. Pero no te tardes, porque necesito que me ayudes a cambiar unos muebles para la casa, por favor. Claro que sí, hermano. Yo te ayudo. Nos vemos de rato. Órale. Órale. Bueno. ¿Eliseo? Ay, mira, vas a decir que soy una enfadosa. Pero quiero ver si nos puedes acompañar a comer a mi hija y a mí. Mira, no me lo tomes a mal, pero la verdad ando muy cansado. Es más, no puedo porque estoy cuidando a mi papá. Mi hermano le fue a dar agua a las vacas y no sé a qué horas va a regresar. Anda, insisto. Mira, para que no digas que me hago de rogar. Está bien, alístense. Más tarde paso por ustedes. Ay, perfecto, perfecto. Te esperamos. Muy bien. Mija, ponte más guapa de lo que estás. ¿Va a venir Eliseo para ir a comer? Ay, no, mamá. No voy a dejar a José María nada más por salir con Eliseo. Ay, mija, por favor, José María no te va a dejar nada bueno. Ay, ya no lo veas más, por favor. Ay, mamá, no me hagas esto. Él es un buen muchacho y aparte lo quiero. No me hagas esto, mamá. Ah, ¿y cuando necesites un carro o una operación? ¿Te la va a pagar el amor o qué? Ah, y con lo vanidosa que eres tú ya parece. Ándale, por favor, sí. Te prometo que no te vuelvo a decir nada más de José María si nos acompañas. ¿En serio? Bueno, está bien, me voy a cambiar. Apúrate que ya viene. Ay, mijo, vengo bien cansado. Yo también. ¿Pero qué vamos a hacer sin trabajo? ¿De qué vamos a vivir? Ah, mijo, pues la cosecha sí es. A veces hay y a veces no. Pero pues ya mañana será otro día y veremos qué hacemos. Pero yo no puedo andar sin dinero. Y más ahorita que estoy con Victoria. Usted no sea chicopale, mijo. Mañana lo resolvemos. Ay, nos vamos a buscar por ahí en el campo y algo encontraremos. El campo es muy noble, mijo. ¿Sabe qué? Voy a preparar algo de comer porque yo ya tengo hambre.
¿Usted no tiene, mijo? No. Yo voy a ver a Victoria. ¿Cómo más tarde? Me voy a echar un baño. Ah, estos muchachos, pues de amor se llenan. Ay, viejita, viejita linda. Ojalá estuvieras aquí. Me gustaría mucho que veras cómo tus hijos están creciendo. Me voy a hacer un taco, viejita. Ni modo, las tripitas ya me chillan. ¿Nos vamos? Ay, ¿qué creen? Pero no voy a poder ir yo. ¿Qué? ¿Por qué, mamá? Pues es que va a venir Lucía. Tengo que arreglar unas cosas del banco y se me había olvidado. Pero, ay, vayan ustedes, ya están listos. ¿Qué? ¿Hay algún inconveniente que salgamos solos tú y yo? Si es así, puedo regresar en otra ocasión y así salimos los tres juntos. No, no, no te preocupes. Aparte muero de hambre. Vamos. ¿Vamos? Con permiso, Yadira. ¡Diviértanse! Pásale, por favor. Buenas tardes, doña. ¿Se encuentra Victoria? Ay, muchacho, muchacho. ¿Y así quieres que te quiera? Diciéndome, doña. Yadira, muchacho, Yadira. Y no, no está. Se fue con su prometido. ¿Con su prometido? Si usted sabe que yo soy su novio. Ay, Chemita, Chemita, por Dios. Ella y tú no son novios. Ya no le insistas, por Dios. No te hagas más daño, mijo. Victoria me quiere. Y vamos a terminar juntos por ese gran amor que ella y yo sentimos. ¡Ay, por Dios, Chema! ¿A cuántos hombres no quise yo? ¿Y a cuántos no dejé? El amor no es una garantía en estos tiempos. ¡Ubícate, muchacho! ¡Ay, ya, por favor, déjale en paz! Ya no te humilles más, mijo, y ya vete, por favor. Ándale, ¿sí? No te quiero volver a ver cerca ni de mi casa ni de mi hija. ¿Entendiste, verdad? Ay, caray, qué rápido volvieron. Ay, eres tú. Vente, pásale, pásale, pásale. ¿Por qué tan misteriosa, mi amor? ¿Qué es eso tan importante que me querías decir? Ay, déjate cuento. Ya que no quieres vivir aquí en esta casa. Yo te dije que donde vivías con tu maridito, yo no voy a vivir. Ay, Loreto, Loreto. Pues mira, creo que ya sé a quién le podemos sacar dinero. ¿Oh, sí? ¿Y a quién? ¿O a quién vas a matar? Ay, nada de matar. Eliseo regresó al pueblo y es millonario. Por favor, ¿cómo te voy a creer eso? Si Eliseo no tiene ni un peso partido a la mitad. Ay, pues no tenía. ¿Pero qué crees? Ahora tiene mucho dinero. Y si logro que mi hija se case con él, pues vamos a poder sacar provecho de eso para lo que quieras, mi amor. Ay,
Por eso te quiero. Por lista e inteligente. Y por guapa también, no te hagas bruja. Suertudote. La verdad me la pasé bien padre contigo. El pueblo ha cambiado mucho y el tiempo se me hizo bien cortito al lado tuyo. Sí, la verdad a mí también se me fue el tiempo muy rápido. Ay, no. Qué pena, me acordé del mole, no. Oye, me disculpa con tu mamá, por favor, por haberte traído tan noche. Sí, no te preocupes, yo le hago saber. Me voy, nos estamos viendo pronto. Hasta luego. Que descanses. Igual. José María, era un amigo de mi mamá. Nos pidió que fuéramos al pueblo a dar la vuelta. Pero... Tu mamá me dijo que salís con tu prometido. Ya sabes cómo es mi mamá. Ella no te quiere. Dice que no eres bueno para mí, pero no te preocupes. Yo te quiero a ti. Gracias, mi amor. La verdad, moría de celos. No tienes por qué preocuparte. Todo está bien entre nosotros. Te prometo que le voy a echar muchas ganas para que nos podamos casar pronto. Este es mi amor. Pero pues tienes que trabajar mucho porque no solo de amor se vive. Te prometo que te voy a dar todo, todo lo que tú me pidas. Muchas gracias. Bueno, me despido porque no tarden que salga mi mamá. Ya sabes cómo se pone. Nos estamos viendo. Está bien. Cuídate, te quiero. Yo también te quiero. Ay, mamá, me espantaste. Te pareces como un nahual. ¿Por qué tardaste tanto? Mamá, lo siento. De hecho, Eliseo también me pidió que se disculpara. Porque llegamos tarde, pero estamos bien. Ay, no te preocupes, mi amor. No importa, chiquita. Mira, Eliseo es un hombre que se merece su tiempo. Es un buen tipo, ¿verdad? Tápate, mamá. Uy. Sí, la verdad me cayó muy bien. Aparte, se me hizo muy atento. Eso me agradó. Qué bueno, mi vida. Porque, ¿sabes qué? Me gusta mucho para ti, ay, mi amor. Mamá, ya te dije que yo el que quiero es a José María. ¿Por qué sigues con lo mismo? Válgame Dios. Ya te dije que no, niña. Y no es un no. Ay, pues aunque usted no lo quiera, yo así es mi decisión y punto. Es más, ya voy a dormir porque contigo siempre es lo mismo. Yo no quiero discutir todos los días de lo mismo. Ya me voy. Ay. Qué bárbara. ¿Qué pasó, niños? ¿A dónde van? A la escuela, señor. ¿Nos da un aventón? Claro, por eso me detuve. ¿Y hasta dónde van? Vamos a la escuela, señor. Queda como una hora caminando. Ah, canijo. Está retirado. ¿En carro como cuánto haremos? No sé, señor. Nunca hemos ido en carro. ¿Y todos los días van y vienen hasta allá? Al papá de Valentín le prestan una camionetita por las tardes. Por eso ya no nos puede venir a dejar. Y ahora menos que mi papá se quedó sin trabajo. Pero todos los días vamos y venimos caminando. Ya estamos acostumbrados, ¿verdad?
No importa la distancia. Es bueno que vayan a la escuela para que triunfen cuando estén grandes. Oiga, ¿esta camionetota es de usted? Sí, es mía. Y si siguen estudiando, ustedes van a tener otra mejor que esta. Ah, mira, dale esa tarjeta a tu padre. Dile que me busque. Yo le voy a dar trabajo. Pero vámonos, que se les va a hacer tarde. Yo los llevo a la escuela. Súbanse. ¿Qué creen? ¿Ya supieron que Yanel le va a hacer una fiesta de bienvenida al liceo? ¿Qué? Así como lo oyes, que le va a dar su recibida. ¡Ay! ¡Méndiga vieja! Nada más ve burro y se le antoja el viaje. Ay, mamá, ni digas nada, que tú andas igual. Ay, bueno, sí, pero yo para ti, no para mí. Además, esa mujer ya está toda cascaruda. ¿Qué le pasa? Bueno, ni para qué preocuparme. Esa pobre ya no sale ni rifándola. Ay, Dios. Oye, ¿y a qué horas va a ser? ¿Quiénes van a ir? Pues que van a ir varios del pueblo. Que hasta música va a haber. Ay, no. No estamos invitadas, así que por favor, no se les ocurra que vamos a ir. Claro que vamos a ir. Por supuesto que vamos a ir. No la voy a dejar ni un momento sola con el liceo. Bueno, yo ya me tengo que ir porque le tengo que hacer de comer a mi marido. Nos vemos al ratito, ¿eh? Ándale, pues no comas mucho, que allá va a haber. Córrele. Ándale, niña, que nos tenemos que ir a arreglar. Ándale. Oye, Pedro, ¿qué vamos a hacer con el pedido de la varilla? Ya, que llegue el camión y te me vas a repartirla. Pero todavía no he comido. Tú llévala. Hay que repartir la varilla rápido. Ok. A ver, viejón, venimos por el dinero. Habías quedado de darlo hoy. No les voy a dar ni madre. ¿Cómo que con la chingada que no me vas a dar ni madres, cabrón? Está bien, no lo voy a dar. Es muy poquito dinero. Tienes que tener más. Es todo lo que tengo. Es la venta del día. Hijo de la chingada. Vale más el dinero que tu vida, baboso. Está bien, allá adentro tengo más. Pues órale, cabrones, zumba. Muy bien. Hasta dólares, cabrón. Lo que no tenías. Venemos la próxima semana, ¿eh? Y más te vale que los tengas, porque si no, te vamos a dar otros putazos, güey, ¿eh? Está bien. Ok, vamos. Hombre, pues ya se tardó este señor. ¿Quién sabe dónde andará? El pueblo es bien pequeño. Tan bea. ¿Juan Manuel? Pues sí. ¿El liceo? Yo soy Eliseo. ¡Eliseo! ¡Qué gusto verte! Hombre, tantos años en los Estados Unidos, pues no te reconocí. Y además antes estabas más ñango. Oye, ¿te acuerdas cuando íbamos a la escuela? Sí, me acuerdo de teatro cuando íbamos. Oye, ¿te acuerdas las travesuras que hacíamos y esa travesía que nos llegábamos todos ya sin ganas de estudiar, hombre? Oye, ¿pero qué haces por aquí? Bueno, pues es que le entregaste una tarjetita a mi hijo, que es que me ibas a dar trabajo. ¿Es tu hijo Valentín? Pues eso, dijo mi señora, que Dios la tenga en su santa gloria. Y al menos lo he mantenido hasta ahorita. Pero pásale, pásale. Oye, de veras que te fue muy bien allá en Estados Unidos. ¿Te acuerdas cuando te caíste en la letrina que no te podíamos sacar? Que olías a puritita caca, que nadie se te quería acercar. ¿Te acuerdas? Eso es inolvidable. Oye, cuando nos íbamos a cargar los botes en las maderas para llevarle a la jefa el agua. Hombre, mira nomás.
De veras que te fuerte bien en los Estados Unidos. ¿Qué casota tienes? Pues sí, trabajé mucho, trabajé muy duro, pero gracias a Dios me fue muy bien. Y ahora pienso quedarme aquí en mi pueblo Tulcingo de Valle, donde mucha gente me quiere. Ay, de veras que a mí me da mucho gusto verte de nuevo, Liceo. Qué bueno que te vas a quedar aquí con nosotros. Ay, y bueno, dime, ¿es mentira de mi hijo o sí me vas a dar trabajo? No, por supuesto que te voy a dar trabajo. Y más ahora que sé que eres tú, mi gran amigo. Imagínate. ¿Y dime de qué? Porque mira, yo sé hacer albañilería, carpintería, sé cosas de campo. Es más, hasta unos bañitos te puedo hacer por acá. Dime nomás, yo hago de todo un poco. Mira, vas a hacer de todo un poco, pero por lo pronto compré una camioneta y te vas a dedicar a llevar los niños del campo a la escuela y de la escuela al campo para que no sufran como nosotros lo hicimos. Claro que sí. Te pones de acuerdo con los papás dónde los vas a levantar y listo. No, pues sí, pero me lo estás diciendo en serio. Ah, ¿me estás llamando mentiroso? No, 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 yo no te quise decir mentiroso. Lo que pasa es que acuérdate que somos de pueblo y pues la meritita verdad es muy difícil que la gente se fije en nosotros y nos ayude. Pues para eso vine, para ayudar al pueblo, para pagarles algo de lo que hicieron por mí cuando yo era chico, incluyéndote a ti. Tú me ayudaste mucho también. No, pues esos niños te lo van a agradecer rete harto. Con tantas ilusiones que van a la escuela y les cuesta tanto trabajo, incluyendo el mío. Yo te lo voy a agradecer toda la vida. Es lo que no quiero. Que los niños no pierdan las ilusiones. Que no pasen lo que pasamos nosotros, que caminábamos hasta 2 o 3 horas para llegar a la escuela y que muchos no lo lograron. No, Eliseo, pues muchas gracias por esto que estás haciendo. Y bueno, pues yo ya me retiro. En un ratito nos vemos. Mira, al rato me entregan la camioneta y mañana mismo empiezas a trabajar. Pero ya no hablemos de trabajo. Me invitaron a un convivio y quiero que me acompañes. No, no, pues claro que sí. Apúrense, ¿por qué tardan tanto? Ay, sí. Hay que apurarnos porque esta mendiga de Janet nos ha de estar comiendo el mandado ya. Y aparte se ve que ya está llegando la gente porque ya se escucha la música. Oye, ¿y tu hermano? Aquí ya ni está listo, se sigue arreglando. Ay, niño. ¡Hijo! ¡Nos alcanzas en la fiesta! Vámonos ya, vámonos. Vámonos. ¿Me veo bien? Sonríe, mi vida, sonríe. Vámonos. Yo los cuento, cabrón. Vaya, ahora sí no les fue nada mal. Hasta dólares me trajeron. Pues poco a poco la gente ya está entendiendo y ya está cooperando. Pero hay unos que se ponen difíciles todavía, pero ya sabes cómo es esto. No te preocupes, esos van a ceder. Para eso los mandé a llamar a ustedes, ¿qué no? Claro que sí, patrón. Oye, yo te sugiero que si puedes comprar al comandante de la policía, sería mucho mejor para nosotros. Así podemos trabajar tranquilamente, ¿cómo ves? Vaya, cabrón, este ya piensa. Me parece muy buena idea. Y de eso no te preocupes. Yo creo conseguirlo hoy. Bien. ¿Sí o no? Pues vámonos. De una vez. Vamos, arre. Y esta va para mi gente de la Mixteca y Guerrero. ¡Sí, señor! Yeah.
estás pasando? Hola, Yadira. La verdad no esperaba verte por aquí. Mira, te presento a mi amiga Lucía. Ella es nueva en el pueblo, acabadita de llegar. Hola, Lucía. Hola. Bienvenida, Victoria. Gracias. Ya te vi platicando con Janet. Esa mujer es mala. Es un arma de dos filos. Cuídate mucho de ella. Esa vieja es muy mala. No te preocupes. Es mi amiga. Está guapa, mi hija, ¿no crees? Claro que está guapísima. Pero qué lástima que sea una niña para mí. Ay, no digas eso. Si la edad no es ningún problema, hombre. Al contrario, es una cualidad. Porque mejor partido que tú, pues... no puede haber. La edad te ayuda. ¿De verdad que no te molesta la diferencia de edades? Ay, no, para nada. ¿Cómo crees? Al contrario, mira, la edad es una virtud o una desventaja. Depende de cómo tú la quieras tomar. Pero en este caso, pues qué ventajota. Y te digo, una mujer como mi hija, jamás. Ahorita regresamos. Pásenme, diviértanse. Voy a pedir. Ay, Liceo, qué pena contigo. Mi mamá de repente es un poco imprudente. Ay, me da mucha pena. No te preocupes. No pasa nada. Está muy buena la fiesta. Eres tú mi consentida. Eres tú mi adoración. Tú eres dueña de mi vida. Yo soy dueña. ¿Quién es ese? Nada más estaba platicando, es el de la fiesta. ¿Por qué estás con él? Estamos conversando de la fiesta, nada más. Te estoy mirando, ¿eh? Oye, qué guapa está Victoria, ¿verdad? La verdad, sí. Lástima que sea una niña para mí. No, lástima de la mamá, ten cuidado. Pero no quites el dedo del renglón. Nada que temer. Señoras y señores, es un honor estar aquí, gracias por su presencia. Seguimos armando el ambiente, seguimos poniéndole la música y ustedes ponen el ambiente allá en la pista. Nos vamos con el siguiente numerito, los Enders en vivo. Esto se llama y dice... Mejor nos vemos luego. Sí. ¿Por qué me ves tanto? ¿Acaso te gusto? No me gustas. Me encantas. ¿Ah, sí? ¿Tanto para pedirme? ¿Quieres que te pida de verdad? Ay, pues si tanto te gusto, pues pídeme. Está bien. Entonces mañana mismo voy a pedirte. Está bien. De un hombre fuera de serie, por todos muy conocido, sencillo. No, Eliseo, ¿qué vas a hacer? Pero ella me dijo. ¿Estaría jugando? No, pero con esas cosas no se juega. ¿Qué hago? Sí, vi que la muy ingrata no se fue, por más que esperé y esperé que se fuera y nada. Ay, sí, por eso me quise regresar. Pero mira, esa zorra ya no es ningún problema para mí. ¿Por qué no? Ay, pues porque le di permiso a Eliseo de pretender a Victoria. Sí, mamá, bien que me di cuenta, pero eso es broma, ¿verdad? No, ninguna broma, niña. Es un buen partido. Ay, mamá, ¿no crees que estoy grandecita como para que me andes buscando pretendientes? Pues no sé cómo le vas a hacer, pero arregla esto y dile que no. Ay, no lo descartes, niña. No seas tonta. Ay, mamá, tú sabes que al que quieres a José María, entiéndelo, por favor.
Ay, Víctor, si José María no tiene ni para comprarse calzones, no tiene para él, menos para ti, no seas tonta. El amor se acaba y sin dinero, más rápido. Yo no soy como ustedes. Prefiero vivir pobre, pero feliz, a rica y sin amor. Ay, mija, trátalo, conócelo. Es más, mira, vamos a hacer una cosa. Conócelo y si aún así ves que no te convence, yo misma te doy permiso para salir con José María. ¿En serio? ¿Te lo juro? Bueno, si eso tengo que hacer para que me deje ser feliz, está bien. Voy a tratar a Eliseo, pero conste, mamá. Si no pasa nada, vas a respetar mi decisión. Ay, claro, te lo juro. Bueno, me voy, las dejo. ¿Es en serio? Obvio no, pero ya con esto nos podemos quitar de encima la garrapata de Chemita. Ay, amiga, eres tremenda. Ay, sí, guapa y tremenda, las dos cosas, ¿no crees? Definitivamente. Ay, amiga. Ay, tú, ¿quién será? A ver, déjame ir a ver. Eliseo, ¿qué estás haciendo por aquí? Pásale. Mira, Yadira, no agradezcas mi visita, pero la verdad no sé ni por dónde empezar. No sé si te diste cuenta que estuve platicando con tu hija y, aunque tú no lo creas, pienso que fue amor a primera vista porque, ¿qué crees? Hasta me dijo que la pidiera. ¿En serio? Sí, tú sabes que me gusta mucho y pienso que ella también le gustó porque, ay, la verdad no sé por dónde empezar, pero vengo a pedirte la mano de Victoria. Claro, 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 claro. Ay, eres mi amigo y ahora hasta de la familia seremos. Pues entonces tú me dices qué puedo hacer para los preparativos y también me dices cuándo nos podemos casar. Tú no te preocupes. Mañana mismo se casan. Yo me encargo. ¿En serio? Ay, sí. ¿Para qué esperar tanto? Pero, ¿tú crees que Victoria querrá? ¿No crees que es demasiado pronto? Ay, claro que quiere. Sí, fue amor a primera vista. Además, ella siempre me dijo que quería un hombre como tú a su lado. Bueno, pues siendo así, mira, Yadira, te voy a dejar un dinerito para que de esa manera empieces a comprar cosas para la boda y, y si necesitas más, pues nomás me dices. Ah, sí, sí. Sí, claro que sí, yo le digo, ¿eh? Bueno, yo le digo. Bueno, pues entonces yo me voy porque tengo muchas cosas que hacer. Le dices a Victoria que la quiero mucho y que le dejo muchos saludos. Sí, sí, claro, claro. Con permiso. Yo le digo. ¡Hija! ¡Hija! ¡Mande! ¡Hija! ¡Voy! ¡Hija! ¿Qué pasa? ¡Ay, mi vida! No sabía que te habías comprometido con Eliseo. ¿Qué? Sí, que te vas a casar con Eliseo, mira. Mira, vino no, a traerme no. Dinero para la boda. Bueno, sí le dije, pero le dije bromeando, nunca pensé que lo tomara en serio. Ay, niña, pues yo no sé cómo le vas a hacer, pero de que te casas, te casas. A mí no me vas a dejar en ridículo, niña. Ay, yo no me voy a casar, claro que no, estás loca. ¿Loca? Ay, Dios mío, pobre hombre. Mira, después si quieres, te divorcias, ¿no? Pero ahorita te casas porque te casas. No, yo no me voy a casar. Ah, claro que sí. Ya es justo que también me ayuden con los gastos. Estamos hasta la coronilla de deudas. Y tú rechazando a este hombre. Dije, te casas. No, mamá, yo no me voy a casar. Discúlpame, pero no lo voy a hacer. Ni siquiera siento nada por él. Ay, hija. Hija, no seas inconsciente, por favor. Ay, hazla entender, por favor, no, hija. No, yo no me voy a casar. Ay, pero, niña. Ay, no. No, mira. Ay, no, a ver cómo le hacemos, amiga. Vamos a ver nuestra ropa que nos vamos a poner. Vaya, te esmeras para verte bien, para ver Eliseo. Parece que sí te quieres casar con él. Ay, cállate, Lucía. Pues sí, realmente me estoy arreglando para verme bien. Y más ahora que tengo que hacer lo que mi mamá dice. Pues tiene razón. Pues ahorita vamos a ir a comprar el vestido. A mí se me hace que te está gustando. No digas tonterías. Realmente estamos de la fregada y necesito ayudar a mi mamá y si no, pues ¿qué clase de hija voy a ser?
Ay, mi vida, qué bueno que pienses así, mamacita. Pero vamos a apurarnos porque si no se nos va a hacer tarde, ¿sí? Bueno, voy al baño, ahorita regreso. ¿Por qué tardaste tanto? Hola, mi amor. ¿Qué pasa? Lo siento. Lo nuestro ya no puede ser. ¿Pero por qué? ¿Otra vez tu mamá, verdad? No es eso. Me voy a casar con Eliseo. ¿Qué? No te puedes casar con ese viejo. Si tú me quieres a mí. Lo siento, es mejor que te olvides de mí. Pero Victoria. Victoria. Va a ver ese maldito viejo. Vestido perfecto para ti. Ay, mira nada más el entorno de la cinturita. ¿Cómo se te vería en tu figura, mi vida, con la figurita tan hermosa que tienes? Es como el vestido que siempre soñé. Ay, me encanta, de verdad. Ojalá que Eliseo mande a traer un buen fotógrafo, porque este vestido es como para tomarte una foto y ponerla en toda la sala, así enmarcada. Niña, pero parece que no te estoy hablando, por Dios. Parece que no te importa nada. Ay, ¿o qué? ¿No te gusta? Mira, te voy a decir una cosa. De que te vas a casar, te vas a casar. Ya diste tu palabra. Y también está mi nombre de por medio, por Dios. No me vas a hacer quedar mal. Por favor. No, pues siendo así, me gusta más ese mamá. Pues ya que me voy a casar, pues al menos algo que me guste. Bueno, bueno. Pues mira, si te gusta ese, lo pedimos. Lo importante es que tú estés contenta, así como yo. Señorita, vamos a ver ese. Sí, sí, sí. Tienes razón. ¡Eliseo! ¡Eliseo! ¡Sal, hijo de la chingada! ¿Qué es lo que quieres? ¿Por qué tanto grito? Mira, hijo de la chingada, aléjate de Victoria, te lo exijo. Pobre chamaquito idiota, a mí nadie me exige nada, y mucho menos tú. Vale más que te largues, porque ella se va a casar conmigo. ¿No te das cuenta? Ella me quiere a mí. Estás pendejo, ella me quiere a mí, por eso aceptó casarse conmigo. Y vale más que te largues, porque se me va a olvidar que eres hijo de mi amigo Juan Manuel. Ubícate, ¿qué no te das cuenta que puede ser tu hija? Pero resulta que no es. Y ella se va a casar conmigo. Le pese a quien le pese, nadie me lo va a impedir. No te cases, porque te va a pesar. Mira, pinche chamaquito idiota. Ya me cansaste. Y vale más que te largues porque te voy a partir la cara, pinche chamaquito mocoso. Tienes que entender que la chamaca ya no te quiere, mijo. Sí me quiere, solo que ese maldito viejo me la está quitando. Por favor, José María, abre bien los ojos, mijo. La chamaca no te quiere. Además, que te tienes que andar metiendo con él. Ya no quiero saber que te vuelves a meter con él, ¿lo entiendes? Lo defiendes porque es tu amigo. No, no lo defiendo. Pero yo soy tu hijo. No lo defiendo porque es mi amigo, José María. Lo defiendo porque es buena persona. Porque es trabajador, porque es buen ser humano. Además, el que está equivocado eres tú, entiéndelo. Si la muchacha te quisiera, no tendrías por qué andar peleando por su cariño, hijo. Entiéndelo, José María, la muchacha no te quiere. Además, deja que Dios y el tiempo hagan lo suyo. Todo va a estar bien, mijo. Ya no ande tomando. Mijo, qué mijo, hombre. No tienes que hacerle mal a nadie. Todo se regresa en esta vida, mijo. No me gusta verlo así. Ay, qué mijo, hombre. No me gusta verlo tomando, mijo. ¿Qué iba a decir su mamá? ¿Eh? Ay, tampoco le gustaría verlo así.
Hay más muchachas, mijo, hombre. ¡Victoria! ¿Por qué me hiciste esto? Yo creí que me querías. Maldito viejo. Amiga. Ay, amiga, aquí, mira, estoy buscando el wifi. Ay, amiga, se dice wifis, no wifi. Ah, wifis, eso, el wifi. Está padrísimo tu celular, te debe costar carísimo. Hasta endeudades de estar. Ay, mira, la verdad es que con la fortuna que tiene mi yerno, me puedo dar este lujito y otros más. Ay, amiga, qué suerte tienes. Ay, amiga, la verdad es que el destino siempre me dio la espalda. Pero ahora que me dio la frente, me lo dio con todo. Ay, qué bueno. ¿Y Victoria? Bien a gusto. Hoy regresan de su luna de miel. Bueno, que de miel no debe tener nada. Ay, amiga, mira, con dinero y en lo obscurito, no hay hombre ni feo ni viejo. Ay, eso sí, amiga. Bueno, yo ya me tengo que ir porque tengo muchas cosas que hacer. Espérate, espérate, ¿una selfies? ¿O cómo se dice? ¿Selfies? ¿Selfies? A ver, a ver. Ahí es la comadre. Allá en Tulcingo tienen sembrado, mi hijo. Están buscando estos, son muy nutritivas. Oye, pa, qué bueno que nos venimos en la camioneta. Qué bueno, mijo. Eso se lo tenemos que agradecer a Eliseo y a Diosito. Si no, ahorita vendríamos caminando desde la escuela hasta acá y vendríamos bien cansados. Oye, pa, ¿puedo ir a jugar con mis amiguitos? No, no puedes jugar con tus amigos hasta que no hagan la tarea, mijo. ¿Está bueno? Uh-huh. Ahorita nos va. ¿Dónde dejaste la mochila? En la camioneta. Ah, miren nomás. Pues ahorita que se hace, va por la mochila o va por la mochila primero y luego se hace. Termina la tarea y ya se va a jugar con sus amiguitos. Voy por allá. Ah, qué mijo. Ah, qué mijo. ¿Qué pasó, mijo?
¿Quieres una semillita? ¿Por qué estás tan triste? Nada de triste. Estoy molesto. ¿Por qué? Ya sabes por qué. ¿Por qué ese maldito viejo me quitó a Victoria? Ay, mijo. Pues yo le voy a decir una cosa. El hombre llega hasta donde la mujer quiere y pues ella quiso. No, solo porque su madre la manipula. No, mijo, para estas cosas no manipulan a nadie. Si ella lo quisiera, nadie lo hubieran obligado. Si ya sabes cómo es su mamá. Como sea su mamá, usted no se va a meter en problemas. Eliseo nos ha ayudado mucho, mijo. Y no puede estarse metiendo con él. No puede ser malagradecido. Ay, mi vida, ayúdame con este chamaco. Mira que se me está desbalagando todo por una vieja. Por fin llegamos. Así es, mi amor. Espero que hayas disfrutado nuestra luna de miel. Sí, fue muy bonito. La playa, la arena, el sol. Muchas gracias, Eliseo. Bueno, también por otra parte me disculpo porque sé que, pues, tú me respetaste, me hice mi lugar y, pues, no tuvimos intimidad y esa parte me apena. Pero que quede claro que a partir de ahora yo soy tu mujer y yo te voy a dar también el lugar que corresponde. Muchas gracias. Yo te dije que te iba a respetar, te di mi palabra. Y hasta que tú estés lista, lo vamos a hacer. Por lo pronto, pues, vamos a seguir así. Pero ¿sabes qué, mi amor? Hoy empieza la feria en Iscamilpa. ¿Qué te parece si te pones más bonita y vamos para allá? ¿Más fiesta? Claro que sí. Esa es la suerte que te hayas casado con un viejito como yo. Que tengo todo el tiempo para consentirte. Entonces, ¿qué? ¿Vamos? Claro, por mí encantada. Pues vámonos. Ay, mi amor. Te prometo que solamente esperaremos un poco. Ya hoy llegaron de su luna de miel. Pues más vale que consigas ese dinero, mamacita. Porque si no, no nos vamos a vivir juntos. Y la verdad, sí, no tiene caso seguir. No, mi amor, no digas eso. Te prometo que me dará el dinero, ¿sí? Pues échale ganas, mi amor, porque este muñeco se cambia de parador. Ay, no, ¿cómo crees? No. No, mi amor. Oye, si la camioneta esta, ¿la vas a arreglar? ¿La camioneta? Ay, no, ¿cómo crees? Le voy a decir a mi hija que necesito un carro nuevo. Esa voz me agrada, mi amor. Buenas tardes, muchachos. Qué buen recibimiento, don Pascual. Pero no estamos aquí para saludos. Vinimos por la cota, usted sabe. Sí, claro que sí. Ya los estaba esperando. Nada más les acompleté esto. Pero al ratito pasen por lo demás. ¡Mira, hijo de la chingada! ¡No te hagas pendejo, cabrón! ¡Y saca todo el pinche dinero! ¡Cálmate, pinche lino! Como tú digas, cabrón. ¿Qué no ves que el señor está cooperando? Muchas gracias, don Pascual. Y me gusta esa actitud que tiene, ¿eh? Yo ya entendí. Es mejor así. Ustedes me cuidan, yo los ayudo. Si no son ustedes, pues van a ser otros. Muy bien, mijo. De rato pasamos por eso. Por fin entendiste, cabrón. Vamos. Sí, don Pascual, no se preocupe, volvamos para allá. Ay, Victoria, por favor, no me digas que sientes celos de Eliseo. No, claro que no, claro que no. Así que vamos, ahorita vamos para allá. Ya, mi amor, por favor, ya no estés enojada. Yo sé que tuve la culpa en ir a bailar con Janet, pero... Es que tú me dijiste que fuera a bailar con ella.
Sí, no, está bien. Creo que me tienes que disculpar tú a mí porque creo que la actitud no fue la adecuada. Entonces, ¿me perdonas? Sí, claro que sí. ¿De verdad? Sí. Mira, me queda de hablar de don Pascual y tenemos que salir. ¿Me acompañas? ¿Otra vez salir? Sí, ¿vamos? ¿De verdad? ¿No estás cansado o algo así? No, ¿vamos? ¿Ahora? Sí, vamos. Bueno. Victoria, mi amor, ¿qué pasa? Mira, José María, yo soy una mujer casada. Lo nuestro no puede ser. Pero tú no lo amas a él, al que amas es a mí. Por favor, ya no me busques. Yo estoy con Eliseo, por favor, ya vete. Déjame sola. ¿Por qué me haces esto? Lo siento, vete. Te dije que te alejaras de mi esposa, cabrón. Basta, ya no peleen. Nomás porque eres hijo de mi amigo Juan Manuel. Si no, ahorita mismo te partía la madre, cabrón. Vete, no te tengo miedo. Ya, Eliseo, ya. José María, vete, vete de aquí. ¿En serio quieres que me vaya? Sí, ya, vete. No me vas a volver a ver. Ya, Eliseo, ya. Te aseguro que te sigues viendo con ese cabrón, ¿verdad? No, no es así. Discúlpame, él amenazó con ir a la casa. Preferí verlo acá. Pero mira lo que provocaste. Perdóname, no era mi intención, de verdad. Está bien, mi amor. Aquí está lo que me encargaste. Y quiero pedirte una disculpa. Pues, porque no negues hecho nada, mijo. Tú, más que mi amigo, eres mi hermano. En fin, yo te... Pues he platicado mucho con él, pero... Pues el chamaco no quiere entender. No te preocupes, Juan Manuel. Yo sé que eres mi amigo. Pero lo único que te digo es que le digas a tu hijo. Que lo hagas entender. Que Victoria es mi mujer. Ah, bueno. Te prometo que voy a hablar con él. Y pues ya me voy porque voy a hacer las cosas que me encargaste. Órale, pues. Cuídate. Mi amor, mira lo que te compré. ¿Te gusta? Es para que me perdones por lo que pasó ayer. Pero lo hice para que José María se diera cuenta de que tú eres mi mujer. ¿Qué? ¿Estás esperando la trompita? ¿Quieres beso? Bueno, ya dime qué quieres que haga para que me perdones. Mira, Eliseo, creo que las flores no eran necesario. Y sí estoy enojada, porque lo que pasamos ayer no fue nada agradable. Está bien, pues, pero ya perdóname. Mira, te compré esto para que sepas cuánto te quiero. Y te prometo que ya no lo vuelvo a hacer. Está bien. Solo que no se haga costumbre que me estés dando regalos a cada rato. Ah, no. ¿Qué tal si luego me dejas porque ya no te consiento? Ah, por cierto. Ya le mandé el dinero a tu mamá con Juan Manuel. Ay, Eliseo. Muchas gracias. Porque sin ese dinero mi mamá pudo haber tenido muchos problemas. No te preocupes. Es tu familia y tú eres mi esposa. Además, yo no sé por qué Yadira no me dijo antes. Ella es mi amiga. Sí, muchas gracias, de verdad. Bueno, ahorita regreso, mi amor. Tengo que arreglar unas cosas. Regreso más tarde, con permiso. Es todo lo que pude juntar. ¿Qué es esto? No mames, esto no es nada. ¿Cómo no? Son todos los ahorros de mi padre. Es algo. Mira, muchacho. Ya nomás porque te vemos que estás muy preocupado, te vamos a hacer ese favor. Porque ese cabrón, ya lo traemos en salsa. Así es de que no te preocupes. Ok, vamos a darle en su madre. Espéranos ahí. Vamos a ajustarle las cuentas a un cabrón. Ahí nos vemos. Vamos a ver quién se queda con Victoria. Pero primero, ubícalo y nos avisas. Está bien. Órale. Oye, mi amor, ¿estás segura que no quieres entrar al agua? Está riquísima. No, creo que está muy fría. Sí, está bien, mejor hay que comer algo. Hay que comer entonces.
¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Confías en mí? Mira, Victoria, yo sí te quiero y confío en ti. Porque cuando uno se casa, ya no es un tú y yo, sino un nosotros. Yo de verdad que sí te quiero a la buena y por eso estoy contigo. Y tú también, mi vida, debes de confiar en mí, porque yo te voy a cuidar todos los días de tu vida, hasta que estés bien viejita. Acuérdate que eso lo juré ante Dios. Ay, cállate, que yo te haya falta mucho, mucho para que me haya yo viejita. En cambio, tú ya tienes arruguitas. Está bien, pero levanta todo, yo me voy a echar el último aventón al agua. Tanto, este cabrón ya tiene como 2 horas allá arriba. Te apures, mijo, ahorita lo arreglamos para que vamos veas. A darle su madre. ¿Qué es lo que quieren, cabrones? Nada más venimos a partirte a tu madre, cabrón. ¿Cómo ves, cabrón? José María, ¿qué significa esto? Vine a rescatarte, mi amor. ¿Qué haces aquí? Déjame, papá. Lárgate para la casa, te digo. Que nos hemos perdido, cabrones. ¡Arrense, hijos de la chingada! Vámonos. Largo de aquí. Bola de montoneros estos. ¡Lárguense, hijo! Victoria, pero tú me amas a mí. ¡Lárgate, montonero! ¡Lárgate de aquí! ¡Lárgate! En la casa hablamos. Si estás bien, por favor, no te vuelvas a perder. No, mi amor, es que tienen que saber estos cabrones que yo soy capaz de defenderte, si es posible, hasta con mi vida. Eliseo, venimos porque Juan Manuel escuchó a su hijo planeando todo. ¿En serio? Y afortunadamente pudimos encontrarlos a tiempo. Muchas gracias. Te debo otra, Juan Manuel. Disculpe, yo tuve la culpa de esto. No te preocupes, mi amor. Tú no eres culpable de nada. Estos cabrones que siempre se quieren meter en nuestras vidas. Pues vámonos antes de que regresen. Vámonos. Ahí deja todo. ¿Y qué? ¿No nos vamos a llevar las tostaditas para el pozole? Gracias por la dirección, comandante. No, hizo bien. Y dígale a don Pascual que ahorita mismo voy a cobrar lo que le hicieron. De verdad que no entendiste la lección, ¿verdad, Loreto? Te crees muy chingón con todos tus achichincles. Cálmate, Liceo, baja el arma, ¿qué traes? Te aprovechas de la humildad de la gente de este pueblo. Pero si yo no hice nada. En este mismo momento te vas a largar de este pueblo. Y no quiero que vuelvas a venir para acá, ¿entiendes? Pero si yo no hice nada, y no me voy a ir. Pues tú decides, cabrón. O te vas caminando, o te vas con los pies por delante. Está bien, Liceo. Solo deja agarrar unas cosas y me largo. ¡Ni madres! ¡Te vas a ir así como estás! ¿Así? ¿Qué esperas, cabrón? ¡Camina! Está bien. Pero voy a regresar, cabrón. Esto no se va a quedar así. Voy a regresar. Pues vale más que no vuelvan, porque si no te voy a matar, cabrón. A ti y a toda tu gente. Voy a regresar. Esto no se va a quedar así. Voy a regresar. Ya, mi amor, estoy bien de verdad. No tengo nada. Menos mal. Malditos desgraciados, ¿cómo no se ponen de uno por uno?
Pero de todas maneras, te agradezco que te preocupes por mí. Eliseo, tengo que decirte algo. Dime, mi amor. La verdad, nunca nadie me había tratado como tú. Y sinceramente, estoy sintiendo muchas cosas que con nadie yo he sentido. Pero, Victoria, prometí respetarte hasta que tú estuvieras lista. Ya lo estoy. Y el peor coraje que tengo es que llegó a mi casa y me agarró desprevenido. No me dejó sacar nada de mi casa. Eran muchos. Yo los pude haber agarrado a todos, pero mejor me vine. Así, sin nada. Pero te juro que no se va a quedar así. Ay, ya no tengas problemas con él. Lo necesitamos sano para poder seguir sacándole dinero. Mira cómo quiere a mi hija, ¿ya ves? Le suelta todo lo que le pide. ¿Y no te gustaría hacer otro negocito? ¿Te acuerdas cómo matamos a tu esposo para que te quedaras conmigo? ¿Qué tal si también matamos a tu yerno? ¿A qué te refieres? ¿Qué gano yo si lo matas? No seas ingenua, mi amor. Si él se muere, tu hija se queda con todo, todito. Y así vamos a tener más tú y yo. ¿Qué te parece? Ay, no sé. ¿Sabes? Me enciende cuando piensas así. Hola, mamá. ¿Cómo está? Ay, disculpa la tardanza. Hola, Lucía. Hola. Señora millonaria, ¿te ha sentado muy bien el matrimonio? La verdad no me puedo quejar. Mamá, disculpa. Ya, hija, te tardaste demasiado, ¿por qué? Disculpa, es que lo que pasa es que le tuve que dar cena a mi marido. Ahorita aproveché y pues tuve que hacer unos negocios, pero ya estoy aquí. ¿Cuál es la urgencia? Mira, siéntate. Tengo que hacerte una pregunta. Claro. ¿Que si no te gustaría rehacer tu vida con el hombre que tanto amaste? Ay, mamá, dime las cosas como son. Bueno, ¿que si ya olvidaste a José María? No, mamá, aún no olvido a José María. Sabes que lo quiero, pero era lo que querías, ¿no? Que me juntara con Eliseo para sacarle dinero. Ya tiene lo que querías. Ay, pero no te enojes, mija. Pues sí, solamente lo hice por tu bien. Y aunque fuiste muy egoísta, gracias a ti, hoy estoy con un gran hombre. Y sí, quiero a José María, pero ya no como pareja. Y al que amo, y del quien estoy enamorada es de Eliseo. Mira nomás, no salió tan mala cosa. Pues sí, pues tiene dinero. No, mamá, pero es su dinero. Y de ese dinero no vas a volver a ver ni un solo peso. Bueno, me voy. Porque con ustedes no se puede. Tengo a un marido que atender. Oh. Con permiso. Oye, hija, pero... ¿Qué haces? Me voy. Me voy para los Estados Unidos. ¿Pero por qué? Yo pienso que es lo mejor. Bueno, dame chance, voy por las maletas y nos vamos. No. Quédate con José María. Es él a quien quieres, ¿no? ¿Quién te dijo eso? Por favor, Victoria, no finjas. Escuché claramente cuando le dijiste a tu mamá que era José María quien querías. Sí, Eliseo, le dije eso a mi mamá. Pero no escuchaste la parte donde dije que lo quiero, pero ya no como pareja. Realmente estoy enamorada de ti. ¡Te amo! Por favor, Victoria, no sigas fingiendo. Yo no soy un niño para que me engañes. Eliseo, te estoy hablando con la verdad. Tú me hiciste mujer. Tú me has hecho cada día feliz. Contigo estoy bien. No me hagas esto. Te necesito de verdad. No, de verdad. Tengo que ir. Quédate con José María. Eliseo, no me hagas esto, Eliseo. No, padre.
Ya no va a volver a suceder. Y si lo hice, es porque amo a Victoria. Ah, mijo, qué necio eres, mijo. Esa chamaca nunca te quiso, mijo. Pórtate bien. ¿O qué? ¿Acaso te gustaría que a mí me hicieran una injusticia como esa? No, padre. Pero ese maldito viejo me quitó a Victoria. Sí, 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 Victoria nunca te quiso, mijo. Además, mira, si tú quieres una buena mujer, tienes que portarte bien, mijo. Portándote como un animal, nunca la vas a obtener. Tu mamacita te está viendo desde el cielo. ¿Tú crees que estaría orgullosa de ti? Ese muchacho es un buen hombre, mijo. Perdió a su mamá, se quedó sin nada en la vida. Le echó ganas, salió adelante. Y además nos ha ayudado mucho a nosotros, mijo. Hay que ser agradecidos. Tienes toda la razón, padre. No vale la pena pelear por una mujer que ya decidió estar con otro. Pero tú sabes que yo no soy una mala persona. Mijo, pues entonces no hagas cosas buenas que parezcan malas, mijo. Mira, a todo mundo podemos engañar, pero allá arriba nadie lo engaña. Y de acuerdo a tus actos, vas a ser juzgado, mijo. Padre, tengo que decirte algo, aunque no quisiera. ¿Pues ahora qué? Van a matar al viejo ese. Ah, qué viejo tan pendejo. Vamos a ver. Loreto, ¿cómo chingada madre vamos a entrar aquí? ¿O nos brincamos o qué madres hacemos? No sé, cabrón. Pero de que entramos, entramos. Ese güey está aquí adentro y no se nos va a ir. O sea, así tenemos que tumbar la pinche puerta o entrar a balazos. Usiel, ve, chécate de aquel lado. Pato, ve a ver si hay algo de aquel lado para entrar. Tú, cabrón, qué derrotero. Chíngate esa puerta. Cabrones, ¿no sabes qué es lo que quiero, cabrón? Adivina. ¿Quieren dinero? Les doy lo que quieran, pero no le hagan nada a mi mujer. Vengo por ti y también por tu dinero. ¿Me entendiste? Pues nos las partimos, cabrón. Tú nomás dime dónde. Te dije que lo ibas a pagar caro. ¡Policía! Llegó la policía. ¡Ay, gracias a Dios! ¡Paro! ¡Espérate, mijo! ¡Van a dar un trapazo, mijo! Thank you.
Eliseo, ¿estás bien? No se preocupe, comandante. Solamente fue un rozón. Llegaron justo a tiempo. ¿Pero cómo supieron? Pues aquí Juan Manuel nos avisó. Pues me da mucha vergüenza, Eliseo. Pero mi chamaco sabía. Y no podía permitir que te pasara esto. Muchas gracias, Juan Manuel. Te debo la vida. Muchas gracias, José María. Muchachos, hablen al forense. Que se lleven estos cuerpos. Sí, mi comandante. ¿A qué unidad uno? Mi amor, te tiene que ver un doctor. No te vas a ir, ¿verdad? ¿Sabes una cosa, hermano? Lo bueno de todo esto es que saliste bien librado. Pues sí. Y también lo bueno es que el pueblo ya va a estar más tranquilo como antes. Sí, pero yo te recomiendo que te quedes. El viejo se va a poner bien triste si tú te vas. Lucha por Victoria, hermano. Ella te quiere. No, carnal. Ella no me quiere. Hoy mismo la fue a entregar a su casa. Ella debe de ser feliz con José María. Yo no sé quién para impedírselo. No puedo dar paso atrás. Tengo que irme. Si esa es tu decisión, se te respeta, hermano. Papá, écheme la bendición. Me voy. ¿Qué te vas? Bendición de Dios, de María Santísima, te acompañe. Buena suerte en tu camino, mi Dito. ¿Sabes qué, carnal? Hoy me van a hacer una despedida en el Zócalo. ¿Me acompañas? Claro que sí, hermano. Te acompaño. Carnal, no te vayas. Todos aquí te queremos. Y estamos bien agradecidos por lo que hiciste por el pueblo. No, carnal. Ya está decidido. Me tengo que ir. Y a todo el pueblo que me quiere, muchas gracias. De verdad se los agradezco. Eliseo, por favor. Esta es tu gente que te quiere. Es tu pueblo. Además, ya estuviste mucho tiempo en el Estados Unidos. Quédate aquí. Aquí todos te queremos. Pues yo... Yo quiero pedirte una disculpa. Porque realmente no pensé con el corazón. Y créeme que ni todo el dinero del mundo vale más que un buen ser humano como tú. Y ojalá decidas quedarte, porque nos vas a hacer mucha falta. Yadira, agradezco tu disculpa, pero la verdad me tengo que ir. Y tú sabes la situación. Sí, ella lo sabe. Y toda esta gente está aquí porque les pedí que me vinieran a ayudar a convencerte para que tú no te vayas. Tú una vez me dijiste que buscara mi felicidad. Y mi felicidad la tengo aquí enfrente. Yo quiero ser feliz contigo. ¿Tú quieres? Claro que quiero. Señores, me quedo en este pueblo. Thank you.